El Partido Popular de Linares sale en la jornada de este jueves a la calle a explicar a los ciudadanos la importancia de ir a votar el próximo domingo, a votar libremente, pero desde luego desde el Partido Popular pedimos una apuesta firme, decidida y contundente por el Partido Popular. ¿Por qué? Porque todos estamos observando, todos y todas estamos observando cómo las políticas que desarrolla el Partido Popular traen aparejadas prosperidad, cotas de bienestar, recuperación económica, solvencia, prestigio y, por el contrario, las políticas que desarrolla el Partido Socialista, y buena prueba de ello lo tenemos aquí en Andalucía y en la ciudad de Linares, concretamente, traen aparejados desempleo, frustración, sufrimiento, desesperación, paro juvenil abrumador, paro femenino demoledor. Y pensamos que con una apuesta decidida a través de la información honesta, solvente y contundente del Partido Popular de Linares, vamos a incidir en las votaciones del próximo domingo con honestidad y humildad. Honestidad y humildad. Dando la cara, traemos toda la información, traemos la documentación que acredita cuántas cosas vamos a decir a los ciudadanos y vamos, en definitiva, a trasladar nuestro proyecto ilusionante para el Parlamento Europeo. Estamos convencidos que si el Partido Popular gobierna en Europa, ganará Linares, ganará la provincia de Jaén, ganará Andalucía y ganará España. Y me voy a remitir, si me lo permiten, a pruebas contundentes. El Partido Socialista, gobernando en Andalucía en los últimos 32 años, en Andalucía los últimos 32 años y en Linares los últimos 15, casi 16, pues es patente, es notorio, es palpable que ha traído un paro abrumador, el mayor, la ciudad con mayor paro de Andalucía, después de Melilla, como ustedes conocen, un paro juvenil demoledor de un 74%, con diferencias, con estadísticas diferenciales de en torno a más de un 30% porcentuales con el resto de Andalucía y con España, y desde luego el Partido Popular no estamos dispuestos a seguir soportando esto de forma callada. En primer lugar lo denunciamos y después decimos cómo podemos mejorarlo. Bueno, y luego también queremos denunciar el uso partidista y torticero del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, concretamente de la señora Susana Díaz, como hace unos días, concretamente el 29 de abril, presentaba un plan de empleo joven con dos vertientes, plan de empleo joven y Andalucía Emprende, donde se atendían políticas derivadas a la juventud comprendida entre los 18 y los 29 años, o sea, estamos hablando del sector juvenil históricamente castigado, manipulado y desprestigiado por parte del Partido Socialista, donde en Andalucía hay un paro de un 54% y en la ciudad de Linares, como he dicho antes, un 74%. Hemos traído la documentación que acredita que en Linares del bono de empleo joven se beneficiaron cero jóvenes en nuestra ciudad, a pesar de este paro abrumador, y ahora el plan de empleo joven y Andalucía Emprende, vendido por la Junta de Andalucía como un plan tendente a paliar las desigualdades brutales que existe de paro juvenil en nuestra ciudad, pues una mera manipulación, porque voy a explicarles cómo este plan está financiado en un 50% por fondos europeos y otro 50% por fondos estatales. ¿Qué quiere decir? Que Andalucía vendrá un 25% del montante total de este plan, a pesar de que luego al Partido Socialista se le llena la boca de decir que el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy no apuesta por Andalucía. A Andalucía viene el 25% del montante total de este plan, en torno a 400 millones de euros para las dos vertientes, empleo joven y Andalucía Emprende. Este plan lo van a desarrollar los ayuntamientos, por lo que es, por lo que estamos nosotros hoy explicándole a la ciudad de Linares lo que incide en precisamente aquí. Bueno, pues en la ciudad de Linares, de un censo de 60.475 personas a enero del 2013, hay registrados como número de parados demandantes de empleo a 31 de marzo de 2014 en Linares 2.475 jóvenes en esta horquilla de edad, entre 18 y 29 años.
por lo que a través del plan de Andalucía Emprende pueden venir como máximo a Linares en torno a 1.374.000 euros. Entendemos que desde el ayuntamiento, que es el que va a gestionar este plan, se debe de explicar de forma transparente, aclaratoria, sin partidismo de ningún tipo, a nuestros jóvenes, como desde el gobierno de Mariano Rajoy, a través de las políticas que el gobierno central de Mariano Rajoy ha reivindicado en Europa, van a venir a esta ciudad, a Linares, casi 1,5 millones de euros para colocar a jóvenes de nuestra ciudad menores de 29 años. Lo único que pedimos, que se sea transparente, que se explique bien, que se deje de confundir a la gente joven, que se diga la verdad y que de una vez por todas seamos capaces entre todos, con unión, rescatar a esta ciudad de la situación calamitosa que está padeciendo y soportando. Y esto es tan obvio, tan palpable, tan notorio y tan fácil de apreciar que solo hay que darse una vuelta por Linares para contrastar lo que yo en esta mañana le estoy afirmando. Me acompaña parte de la Junta Directiva del Partido Popular de Linares, por lo que de forma sencilla, humilde y amable vamos a explicar todas estas cosas a los ciudadanos para que al menos tengan información veraz de lo que está ocurriendo y lo que es peor, lo que puede ocurrir si el Partido Popular pierde estas elecciones. Retrocederíamos en cotas de poder, peldaños y pases importantes, y desde luego nosotros con los medios que tenemos, que no son muchos, estamos haciendo un esfuerzo humano importante y de recursos y de tiempo para ayudar a nuestros ciudadanos y a Linares, como es nuestra obligación.